into my arms. Let's live on forever. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Wake Up TV. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola, una Flor, jornada increíble estás? Nuevamente. Hermoso lugar, estamos acá en la cervecería Antares del Cerro. Hace pocos meses, nomás que el tiempo vuela, estuvimos cubriendo la primera copa de cervecería artesanal en Parador Antares de Barrio Güemes. Y ahora estamos acá. Increíble, Gastón, porque ya estamos finalizando el primer mes del año, este 2018, que arrancamos una temporada con un gran verano, la verdad. Pero bueno, te veo mucho trabajar a vos, te veo trabajar mucho en Carlos Paz, veo que cada vez estás haciendo más notas en los teatros, espectáculos. Contame cómo va con eso. Ahí estamos a full con la temporada, hay muchísimas obras de teatro, muchas comedias, mucha movida cordobesa, de todas provincias, muy federal también el movimiento de gente en Carlos Paz. Pero bueno, los teatros andan muy bien, la gente consume el mercado cultural y toda la oferta que hay muchos espectáculos, tanto independientes como comerciales para ver. Y para todos los gustos. Para todos los gustos. Para todos los géneros. Y también para todos los bolsillos, que es muy importante. Y le recordamos a la gente que si quieren volver a ver la nota de la primera copa cordobesa de cervecería artesanal que hicimos también en Parador Antares de Güemes, la pueden buscar en nuestro canal de YouTube como Wake Up TV, ahí pueden ver esta y todas las otras notas también. Flor, pero todavía el verano no terminó y nosotros seguimos cubriendo lo que es la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Y estuve, ¿sabes con quién? Con el oficial Gordillo, ¿lo conoces? Sí, por supuesto, lo hemos sentido nombrar un montón ya de la temporada pasada y por supuesto, he escuchado por ahí que la está rompiendo este verano en Carlos Paz con una obra de teatro muy famosa de Flavio Mendoza. Exactamente, está con la segunda temporada de Mahatma y nosotros estuvimos hablando con él, que vale la pena escucharlo. No te adelanto más, ¿te parece que lo vemos? Vamos la nota entonces. La verdad es un gran sueño, ¿no? Un gran honor poder trabajar con Flavio Mendoza, que es el reinventor del teatro en la República Argentina, que me haya convocado a mí. La verdad es un lujo para mí, un sueño que estoy viviendo y del cual no me quiero despertar. Así que sería de más ahondar. Yo estoy haciendo un show nuevo, que es un unipersonal del oficial Gordillo, que seguramente estará terminado a fines de marzo, y en abril ya tenemos la primera presentación en teatro en Salta. Yo arranco por el norte, hago Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago, hasta Córdoba, que llego en agosto, y en Córdoba en agosto hacemos la capital, Córdoba Capital, y de ahí salimos para el interior. Vamos a ir a Río Cuarto, a Villa María, a Río Tercero también, y en un montón de lugares por todo el interior de Córdoba. Así que tipo por agosto, por ahí vamos a andar por ahí. El espectáculo nuevo se llama Choreando a lo Grande. es dual, porque es Choreando a lo Grande, como Choreando a lo Grande. Sale con Flavio, acto fallido. Sale con Flavio en el escenario y todo eso, y se codea con los grandes. Es como que anda choreando a lo grande. Y choreando a lo grande también porque le robo mucho a los grandes humoristas, sobre todo cordobés, al Negro Álvarez, a Cacho Buenaventura, al Flaco Pailo. Le voy robando y adaptando los chistes, ¿no? Que en realidad ellos siempre me dicen, cuando le digo yo te robo a vos, dicen no, nadie roba, uno adapta, recrea. Soy el oficial Gordillo y desde el Teatro Luxor, desde mi camarín, les dejo un saludo a toda la gente que mira Wake Up. Y ahí estuvo la charla con el oficial Gordillo.